canta de dos, yo lo canto de tres. Está el grupo de los fríos, está el grupo de los calientes, está el grupo de los tibios, que Jehová vomitará. Ay, 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 agarre esa risa, apúntela y después la canta. Pero ¿qué sucede? Está pendiente, está velando. En este año va a venir más fuerte, pero tú tranquilo. Porque mientras él está dando vuelta, mientras él está mirando, oh gloria al Señor, así le pasó a Job. Aleluya, que Satanás lo miró. Yo tengo que ir donde Dios, porque este hombre está muy cuidado, este hombre está muy cubierto, este hombre lo está protegiendo. No, no, no. ¿Y qué hizo el diablo? ¿Qué hizo Satanás? Lo reprendieron en el nombre de su vieja. Y le dijo, déjame chequearlo, déjame tocarlo. Ah, Jehová le dijo, hazlo. Pero su alma es mía, hazlo. Jehová, el que es como león va a rugir. Tiene que rugir fuerte. Ay, santo. Ese es el de soprano. Dios, aleluya. Gloria a Dios. Comienza a rugir. Para decirle a los demás que están ahí. Yo me voy a posicionar de esto aquí. Yo me voy a posicionar de tu casa. Yo me voy a posicionar de tu matrimonio. Yo me voy a posicionar de tus hijos. ¿Y qué pasa? Que llega un momento en que, claro que sí, como que viene el temor. Comiencen a temblar, muchachos. Ahí comiencen a temblar. Muchachos, comiencen a temblar. Oh, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el rugido fue fuerte. Porque el rugido fue fuerte. Pero ¿sabes una cosa? ¿Quién está contigo? ¿Quién está contigo? ¿Por qué?
situación. Ay, ay, ay. Esto va a doler. A veces hay que dar. Suelta el teléfono. Suelta la tablet. Suelta la computadora. Suelta lo que impida que tú busques presencia de Dios. Suelta el televisor. Suelta, ay Dios mío, el Netflix. Suelta el showbox. Suelta todo esto. Vamos a meternos a buscar a Dios. Oye, que Cristo está a la puerta y viene a buscar una iglesia redimida. Pero, ay Dios mío, por eso es que hay mucha gente que no crece. Porque hay algo que está estorbando que tú no crezcas. Porque Dios dijo que esto venía de gloria en gloria, de mayor a mayor. Aleluya. Tiene que haber algo que está estorbando que tú no veas más gloria de Dios. Ay, Dios mío. Aleluya. Tiene que haber algo que está estorbando que se deposite en ti algo más poderoso de Dios. Pero la iglesia tiene que estar pendiente en este tiempo. Aquel que está dormido tiene que despertar. Oh my God. Aquel que está, ay Dios mío, en el sepulcro, tiene que salir del sepulcro. Tiene que levantarse de los muertos y comenzar a declarar vida en su vida. Comenzar a decir, ay Dios mío, mi alma te adora a Dios. Pero hay gente que está, ellos mismos se están tirando arena porque ya están muertos. Reprende al diablo, levántate. Reprende al diablo, resiste. Cristo viene. Oye, y si vemos a ver desde el comienzo de la palabra, Dios viene tratando con hombres. Dios viene tratando con hombres y mujeres en la Biblia, que Dios tuvo que tratar con ellos. El mismo Elías. Elías vio, aleluya, ver cuervos traerle comida. Elías llegó un momento en que estaba bien cómodo, bebiendo agüita del arroyo. Y Dios le dijo, salte de aquí. Se acabó la comodidad. Hay gente que no le gustó que Dios le dijera, salte de la comodidad y vente para Florida. Eso como que picó, ¿verdad? Como que dolió. Señor, pero es que yo no tengo duda aquí. Ay, santo. Señor, es que estoy padeciendo aquí. Mira, aquí esto está fuerte. Pero aquí yo te traje. Aquí yo tengo cosas contigo. Oye, tú no sabes de qué Dios te estaba librando en Puerto Rico. Tú no sabes que Dios te estaba librando del lugar donde estabas. Gloria a Dios. Y Dios te trajo a este lugar para que comenzara tu ministerio a crecer. Ay, Dios mío, para que explotara lo que Dios tiene contigo. Y Dios saca a Elías de la comodidad y le dice, ahí hay una viuda que necesita. Dios, ay Dios mío, Dios tiene que sacarte de la comodidad y llevarte a lugares donde necesitan de la fe que tú tienes. Necesitan algo de ti. Aleluya. Que ellos te saben que la tinaja y el aceite, allí no escaseó el pan porque hubo un milagro. Llegó el momento en que Elías se enfrentó a los Baales y todo estaba bien, contento. Cuando todo está bien, danzamos, hablamos lengua de Israel, hablamos las de Italia, hablamos de Japón. Santo. Todas las lenguas las hablamos. Ay, cuando todo está bien. Pero cuando te llega la carta que te dicen, te voy a matar. Cuando te llega la amenaza, te voy a quitar todo lo que tú tienes. En ese momento vas a danzar. Vas a hablar lengua. Aleluya. Ahí se te va a olvidar lo que es un aleluya. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento difícil. Pero en ese momento resiste. Pero sin embargo, Elías corrió al desierto. Hay gente que le echan arena a Elías. Pero no tan solamente era una mujer, era un pueblo entero buscando un hombre para
para matarlo, pero a Elías se le había olvidado lo que Dios hizo en el monte Carmelo. Aleluya. A Elías se le había olvidado el Dios que le mandaba los cuervos para que le diera comida. A Elías se le había olvidado el Dios que, alma mía, daba la gloria, que cuando él abría su boca algo sucedía, algo ocurría. Llega en ese momento nuestra vida, pero en ese momento Dios permite que entremos en la cueva. ¿Para qué? Para decirnos: resiste, resiste, que viene algo mayor, resiste, que viene algo grande, resiste. ¿Tú te crees que eres el único que está padeciendo? ¿Tú te crees que eres el único profeta? ¿Tú te crees que eres el único que está guardando la sana doctrina? ¿Tú te crees que eres el único? Todo, todavía hay gente que está metido en la voluntad de Dios. Todavía hay gente que está buscando presencia de Dios. ¡Aleluya! ¡Todavía hay gente! Dios tuvo que decirle: muchachos, resiste y salta de la cueva y púntase lo que yo te estoy mandando que haga. En este tipo, pastor, hay gente que se está callando. Hay gente que tiene miedo a la acechanza del enemigo. Pero sin embargo, Jesús dijo: a tus ángeles voy a mandar, a mis ángeles voy a mandar cerca de ti. Sin embargo, la palabra dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no sé qué, sino que qué, permanecen para siempre. Que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Lo dice tu palabra. Oye, lo dice tu palabra, que tú vas a estar a mi lado, que tú eres el que me dice: yo soy el que te ayudo. La palabra es para cada uno de nosotros. Amén, aleluya. ¿Por qué entonces tenemos temor? Sin embargo, te dice este año: resiste. Gracias. Resiste. Porque yo fui el que te escogí. Antes de que tú nacieras, ya yo te había conocido. Wow. Esas palabras son antes que tú nacieras, ya yo había hablado contigo. Oh my God. Ya yo te había tenido de frente. Ya habíamos instalado una conversación. Para tú conocer a alguien, tienes que hablar con él o no. Aleluya. Antes que naciera, ya habíamos hablado. Oh my God. Ya yo te había dicho: tú vas a ser evangelista, tú vas a ser profeta, tú vas a ser ministro, tú vas a ser misionera, tú vas a ser pastor antes de que tú nacieras. Aleluya. Y le estamos diciendo: ¿qué vas a hacer conmigo, Señor? Santo. Si desde antes yo hablo contigo. Poderoso. Lo que Dios quiere es que resista. Porque Él no te va a dejar solo. Él no te va a dejar sola. El león de la tribu de Judá está contigo. Aleluya. Por eso, cuando Cristo vino a la tierra, lo que le dijo a los discípulos: aleluya, tienen que esperar el Consolador, que los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Aleluya, el Espíritu Santo es el que le va a dar la fuerza. ¿Para qué? Para que resistan. Poderoso. Por eso, cuando Pablo comenzó el Evangelio, comenzó a predicarlo, comenzó a sentir las pedradas. Lo metieron a la cárcel, pero allí en la cárcel alabó a Dios. Allí, ay Dios mío, cuando estaba siendo azotado, yo me imagino que dijo: estas son las marcas del Evangelio. Esto Cristo también lo padeció, y yo también voy a padecer por el Evangelio. Aleluya, mi alma. Yo me imagino a Pablo diciéndose el mismo: resiste, Pablo. Resiste, Pablo. Resiste, esto está fuerte. Pero yo me imagino a Cristo caminando en la cruz por mí. Yo me imagino a Cristo caminando al Gólgota. Me imagino a Cristo que la gente le escupía, que la gente le entraba palo, que la gente, aleluya, le injuriaba, y caminando por amor a mí. Aleluya. ¿Te vas a rendir o vas a resistir? Resiste. Resiste. Resiste, no cambie. No cambie lo que Dios te dio. No cambie por estrategias del diablo. No cambies. Aleluya. Que si mi esposo está así tasado, métele en la oración. Que si no te deja, pues métele en la oración. Dile: Señor, arréglalo o llévatelo. Santo aleluya. Hermana, ¿cómo va a ser? Eso está fuerte. La salvación hay que pelearla. Es individual. Aleluya. Hermana, pero no. Tú le estás diciendo a Dios que lo salve. Que saque del medio lo que estorba. Igual que hay mujeres que son tremendas. Yo no sé. Ay, Dios mío, bendito sea Dios. ¡Santo! Aquí se dañó la cosa. Aquí la gente se va a dormir, pastor. ¡Ay, Jehová!
Sí, porque en este tiempo hay mujeres tremendas. Cuando hay una palabra, hay una palabra que hay que obedecerla. La mujer tiene que estar sujeta. Pero no es que el hombre va a hacer lo que le da la gana con la mujer. Para que descendiera el Espíritu Santo, estaban juntos y unánimes en el mismo pensamiento. Para que descienda gloria hay que estar unidos, hay que estar juntos y unánimes. Para que descienda lo que Dios tiene para tu casa, hay que estar juntos y unánimes. ¡Gloria a Dios! ¡Ay, ay, 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 ay! No se preocupe que estoy terminando, tranquilo. Santo. Después Dios sabe lo que está haciendo. Pero hay gente, hermano, esto es bíblico. Esto Pablo le escribió en la escritura. Lo dijo. No me crea a mí, métase en la Biblia. Ay, Señor. Y a algunos se le fue la sigla, la sonrisa que tenía. Métete, aleluya, en donde casi no se predica, en los Colosenses. Métete en Filipenses. Ay, 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 ay. Métete. Hay mucha gente que le encantan las armaduras, pero las armaduras contra el diablo, no contra tu hermano. Ay, alma mía, la gloria de Dios. Ay, Espíritu Santo de Dios. Tranquilo, tranquilo, que ya me estoy yendo. Hay que predicar esta palabra como está escrita. Porque si pica es porque está sanando. Ay, 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 ¿eh? Si pica es porque sana. Aleluya, pero para eso hay un remedio. Rascarse. Aleluya. Hay que buscar del Señor. Resiste, iglesia. Estamos a punto de irnos. Resiste, oh gloria al Señor, aleluya. Porque ya mismo nos vamos. Oh gloria al Señor, aleluya. Sabes que hay que estar firme en la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tú sabías que por medio de ti, aleluya, otros vienen a los pies de Cristo. Tú sabiendo que mirándote a ti, otros dicen, yo quiero ser como esa mujer de oración. Yo quiero ser como ese hombre y esa mujer de oración. Ese muchacho que busca de Dios, mira de dónde salió. Hay gente que no te lo dicen, pero hay gente que te miran y están diciendo, wow, verdaderamente que ese muchacho es un hombre de Dios. Esa muchacha es una mujer de Dios. Aleluya, por eso tú no te puedes rendir. Tú no te puedes rendir porque hay gente que te está mirando y necesitan. Oh, Dios mío. Cuando Dios se acabó, ese era el hombre que Dios estaba usando en ese tiempo, donde Dios tuvo que usarlo para hablar a los mismos de adentro, a los que decían ser santos y tenían su vestimenta manchada. A esos son los que el diablo le hace la guerra. A esos son los que el diablo señala. A esos son los que el enemigo dice, se acabó, con este no voy más. Pero a esos son los que Dios le ha puesto la cobertura, desde la cabeza hasta los pies, para que sigan peleando y sigan batallando y sigan llevando el evangelio de Dios. Póngase de pie, iglesia. Aleluya. Resiste. Resiste. Santo eres Jesús. Te debería decírtelo tú mismo. Di tu nombre y di resiste. Brenda, resiste. Sacata la maceta, di masaya. Dítelo varias veces, dítelo varias veces. Dítelo, Brenda, resiste, este es el año, díselo. Dítelo, este es el año. Alaba, sacata la maceta, di masaya. Este es el año.
Dios. Señor, no le quito ni le añado, porque si no me meto en problema con usted. Poderoso tú eres. Es tu palabra. Aquí hay un pueblo que resiste, Jehová. Aquí hay un pueblo que tiene resistencia. Pero es porque tú lo has señalado. Es porque tú los has escogido. Ay, Espíritu Santo, te pido nuevas fuerzas. Cada día, cada mañana, para cada uno de nosotros, de tus siervos. Ay, Espíritu Santo de Dios. Llegó un momento donde Moisés, cuando entraron a su primera pelea después que salieron de Egipto, aleluya, estaban peleando contra un enemigo. Y allí Moisés, cuando bajaba su mano, ¿qué hacía? El pueblo desfallecía. Pero cuando le subían sus manos, ganaba la batalla. Este es el año donde ganas las batallas. Donde ganas todas tus batallas. ¿Sabes por qué? Porque contigo está Jehová. Porque contigo está Jehová. Qué lindo eres, Dios. Señor, gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Tú conoces todas las cosas, Padre. Tú conoces todas las cosas, Espíritu Santo. Qué lindo eres, Dios. Qué lindo eres, Señor. Aleluya. Aleluya. Cuando Moisés, el pueblo ganaba la batalla. Si la daba, el pueblo perdía. A Moisés le llegó el cansancio a su vida. Ay, Espíritu Santo de Dios. Qué lindo eres, Dios. Qué lindo eres, Dios. Aleluya. Iglesia, resiste, resiste. Iglesia, resiste. Satanás y Anansio. Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Anayana, un solo. Gracias, Dios mío, por ello. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que tú abres la obra, Señor, este año, papá. Ama, suelta, liba, sequía, Nanslu. Lo que tú has hablado, Señor, se cumple este año. Porque tú no eres un Dios que miente, Señor, porque va a callarle la boca a los hombres. Se quedará y anánsolo. Un rabaceta, rabasaya. Porque yo tengo un Dios que es el dueño del oro y de la plata. Un taliba, sequía, anánsolo, anay. Y maguasata, le beso aquí, anánsolo, anay. Un rebensalo, anay. Señor, tú tienes el tiempo, la hora, el día, el momento, Jehová, porque hay gente que necesita escuchar palabras. Se quedan ahí en el lugar donde tú los pones, Señor, aunque al hombre no le guste. Se te lanza tu ahí, aunque a otros no le agraden, Señor, pero tu tiempo llegó. Seneine en su lujo.
Señor Jehová, porque hay una palabra poderosa, Señor, porque tú le has puesto visión, tú has puesto amor. Ana salita lena estoy, curro gusta y avanzo tu nazarial. Señor, tú has puesto una visión poderosa. Y mago a sana, porque ellos aman, Señor, hacer, Señor, mi Dios, tu llamado, lo que tú lo has mandado a hacer. Ay, esto no le va a gustar a muchos. Sanay, nen, solú, anay. Pero tranquilo que con ustedes voy yo, Jehová. Y más, en ay, amamans, alay. Urra, mamaceta, libas, allá. Caminen y no teman, sanay. Porque abriendo yo, Jehová, camino estoy. Rebebes a tu libista y anan, solú. Urra, mamaceta, libistu, lu y anan, solú, anay. Abriendo camino estoy, cananzo tú a nadie. Y ni aunque sientan la oposición, resistan, porque verán mi gloria. Verán mi gloria, vasaya dando luz. Y me voy a estar ganso, porque hay una palabra que está explotando, ya quiere salir. Y nadie ananzo, luz, nadie ananzo. Ay, 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 ay. Porque ya arde, el llamado arde. El llamado, ay, Dios mío, mi alma te adora, Dios. Utalaba su talibiseta, libasaya. Ya es tiempo, dice el Señor, ya es tiempo. Abriré yo el camino, oye. Abriré. Y sabrán que soy yo, Jehová. Y manaste ni vista ni avanzo. Sabrán que soy yo, Jehová. Porque les he dado dones, discernimiento. Ustedes saben cuando soy yo quien hablo. Ustedes saben cuando soy yo, Jehová. Y mamá se te lina soluna y ananzo. Rababasatarabasaya. Señor, hay una unción poderosa. Tú unges, Señor, este matrimonio lo has ungido. Hay aceite fresco desde la cabeza hasta los pies. Ay, avanza, lista, luna, en alzo, luz. Urra, babaceta, liba, saya. Ay, qué lindo eres, Dios. Señor, en tus manos están, papá. En tus manos están. Ay, gracias, Señor. Gracias, Señor, aleluya. Espíritu Santo de Dios, Señor Padre, mira este muchacho, siervo tuyo, Padre amado, aleluya. Mami, si puede ayudarme a ministrar, te lo voy a agradecer, aleluya. Si el pastor tiene alguien que pueda ayudarme también a ministrar, aleluya, lo pueden hacer. Con gloria al Señor, aleluya. Poderoso eres Dios, aleluya. Qué lindo es el Señor. Espíritu Santo de Dios. Usa tu alabanza aquí a la saya. Y en absoluta la alma. Cristo, yo te amo. Cristo, yo. Que tú le has entregado a este muchacho. Agarra la que es tuya. Abasata, abaseta, libasata. Señor, él ama esto, él lo ama. Y él ama ser tu voluntad.
alabado sea el manso, porque estoy peleando en los Dios. Oye, soy yo el que peleo por ti. Canais, alivan sería manso. Sí, porque yo Jehová te oigo. Porque a solas, lloras delante de mi presencia. Porque anhelas más de esto, tú quieres más de mí. Yo Jehová te he entregado más. Amas a catarabas y salud. Ay, papá. Señor, te pido Jehová sabiduría. Entendimiento de tu palabra, papá. Señor, para que él siga mano a mano ahí en la obra. Oh Jehová, pero lleve ese testimonio, lleve tu palabra a los lugares donde tú quieras llevarlo. Señor, a las calles, en cualquier lugar donde él se pare, pueda declarar, Señor de Dios, lo que tú has hecho. Ay, oh, lo que tú vas a seguir haciendo, porque él ama hacer tu voluntad. Bendícelo, Jehová. Llénalo, Abba, Sanai, Ananso. Hay una unción poderosa. Hay una unción. Ay, Dios mío, te quema, papá. Ay, te quema desde la cabeza. Te quema, te quema, te quema, te quema, te quema. Urra, basa, te y anando. Ay, Señor, es tu Espíritu Santo. Es tu Espíritu Santo que lo llena. Es tu Espíritu Santo que lo capacita. Es tu Espíritu Santo. Lo lleva el Espíritu Santo, cuídalo. Estuviera, si a ti no te tuviera.
Thank you.
Yeah.
Yeah.
¡Qué poderoso es nuestro Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Santo! No hay palabras para describir el gran poder de Dios. ¡Aleluya! No hay palabras. Porque el mago quería ese gran poder de Dios. Pero no hay palabras. ¡Aleluya! Se siente el poder manifiesto de Dios. ¡Aleluya! ¿Sabes? Yo estoy contento. La iglesia local está contento porque vimos ante nuestros ojos. Ante nuestros ojos. Lo que la palabra dice en Joel, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¡Aleluya! Sobre alguien en esta casa se derramó el espíritu de Dios. ¡Gloria a Dios! Y todavía no puede resistir. Míralo, míralo. Mi hermano, está sucediendo algo grande. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y quiere suceder algo más. Mi alma alaba la gloria. Mi alma alaba la gloria. Quiere suceder algo más. Poderoso tú eres, Jehová. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Santo, santo. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Mantenga, mantenga la alabanza. Voy a decir, aleluya.
Este fin de semana te entregaron algo especial. Este fin de semana, donde te has sometido, te devolvieron algo y te multiplicaron lo que el enemigo trató. Este fin de semana es donde Dios ha hecho cosas grandes en tu vida. Este fin de semana es donde Dios te puso voz de trompeta. Escúchalo bien. Donde los demonios tienen que temblar cuando una sierva del Señor habla o canta. ¡Aleluya! Mire, mi hermano. ¡Gloria a Dios! En esta vigilia, si alguien ya siente la sanidad, si alguien siente la sanidad, testifíquelo. Testifíquelo. Si alguien recibió un regalo de parte de Dios, pase aquí al frente y testifíquelo, amado. Porque este evangelio hay que testificar. Y hay que dar testimonio de este evangelio. Cuando se hizo el llamado, yo estaba ahí. ¿Sabe lo que yo vi? Una multitud caminando hacia el frente vestidos de blanco. Cuando yo vi eso, volví a cerrar mis ojos y volví a mirar y seguía la multitud caminando vestida de blanco. ¿Sabe qué esto está diciendo? Que estamos a un paso del arrebatamiento. Si alguien no se siente listo para la venida de Cristo, sabe que tú no puedes salir por esa puerta sin esto. Si alguien no se siente seguro, tiene que pasar aquí al frente. Hay que aprovechar esta manifestación. Si alguien no se siente seguro, mire, mi hermano, si usted siente que si Cristo viene, usted se queda, tiene que pasar aquí al frente, reconciliarse o convertirse. Aleluya. Y no le crea el corazón, porque engañoso el corazón más que todas las cosas. El Espíritu Santo dice en el libro de San Juan que es el que convence al hombre de pecado. Si alguien no se siente listo, no se vaya por esa puerta. Porque puede ser que después que nos comamos el asopado y salgamos por esa puerta, puede llegar el arrebatamiento. Yo le creo al que dijo: yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¡Gloria a Dios! Lo que tienes para que ninguno robe tu corona. Yo le voy a pedir a mis hijos, y luego que hagamos esto, nos vamos. Yo le voy a pedir a mis hijos que pasen aquí al frente. Gloria a Dios, a mi amada esposa, que pase aquí al frente. Oh, gloria a Dios, aleluya, y a mí. Mire, mi hermano, el Satanás está como león, ¿sabe? Rugiente, buscando a quien devorar. ¿Sabe cuánto se ha metido? ¿Cuántas veces se ha metido en el cuarto de nosotros? Y hemos sentido el rugido de él con fuerza, enojado. Pero ¿sabe qué? Que se quede enojado. Aleluya. Que se quede enojado. Amén. Y luego pedir a la predicadora que pase por aquí, ore por nosotros. Yo voy a hacer lo que Dios me dijo. Ella va a orar por ustedes y yo le hago caso a Dios. Amén. Así que sierva, ore por nosotros. Vengan acá. Gloria a Dios, aleluya, te adoramos, Jesús. Extienda su mano hacia acá, por favor. Ore por nosotros en esta noche. Gracias.
Glorifícate, Jehová, Señor Jesús. Poderoso tú eres, Señor Jesús, aleluya. Mi alma te adora, Jehová. Santo eres, Jesús. Te adoramos, Señor Jesús, aleluya. Glorifícate, Señor Jesús, aleluya. Te adoramos. Santo, gloria a Dios, gloria a papá, el aya también, ay Dios mío, qué cosa grande tiene Señor, nadie de Señor, Santo eres Jesús. Poderoso tú eres Jesús, aleluya. Qué lindo tú eres, Señor Jesús, aleluya. Santo tú eres, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Espíritu Santo, Señor Jesús. Poderoso tú eres, Señor Jesús. Qué bueno es Dios, aleluya. Mi alma te adora, Señor Jesús. Santo tú eres, Señor Jesús, aleluya. Poderoso tú eres, Señor Jesús. Señor Jesús, aleluya. Santo, santo tú eres, Señor Jesús. Poderoso. Mira los males de la presencia, de tu pueblo está siempre con su mandato, que tiene la ilusión, Jehová. Mira los males de tu amor, tu misericordia, tu perdón, de tu gracia, Jehová, de tu poder, de tu autoridad, de tu fuerza. En el nombre de Jesús, poderoso, glorifícate, mi amado, glorifícate, mi amigo, fiesta, rámonos con tu voluntad, con tu seguimiento, con tu dirección, con tu cobertura, con tu amor y con tu justicia, Señor, y con el libro de la vida, sigue arrojando los Señores, el nombre poderoso del Señor, fuego de Dios, aleluya. Oh, glorifícate, Jehová, glorifícate, glorifícate, Cristo Santo. Bendícelo, Jehová, de manera especial, Señor, y úsalo siempre para bendecir a otros, Señor. ¡Vive! Te adoramos, Señor Jesús. Bendícelo, para que yo bendiga, Señor, para los en tu nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Santo Dios, en el Santo Jehová, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, glorifícate, oh, glorifícate, Jehová, glorifícate, Jesús, glorifícate, Santo Santo, glorifícate, Jehová, en el nombre de Jesús. ¡Gloria a Dios! Poderoso tú eres, Jesús, aleluya. Santo tú eres, Jesús, aleluya. Gloria a Dios,
Aleluya, santo, santo tú eres, Jesús. Poderoso tú eres, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Santo eres, Jesús. Aleluya. Santo. Bendícelos. Gloria. Cumple cada una de sus necesidades. Gloria a Jesús. Aleluya. A su nombre. Gloria. Gloria. Sin más preámbulo, mi hermano, aleluya. Nos hemos gozado. ¿Cuántos se han gozado? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Así que seguimos, ¿verdad?, orando por la sierva del Señor, aleluya, para que Dios siga obrando en ella. Gloria a Dios, aleluya. Y Dios siga, ¿verdad?, abriendo puertas, caminos, aleluya. Donde nadie quiere entrar, aleluya, Dios la va a llevar. Amén. Oh, gloria al Señor, aleluya. Así que seguimos orando. Gracias, ¿verdad?, a toda la visita que estuvieron con nosotros en las iglesias. El saludo a sus pastores, gloria a Dios. Y saludo a la iglesia local. Y gracias a la iglesia local por su asistencia, ¿verdad?, y perseverancia ahí por la obra del Señor. Gracias por todo. Así que, hermano, aleluya, ya nos vamos. Gloria al Señor, aleluya, ¿verdad? Salgamos, ¿verdad? No salga hacia allá primero, salga hacia acá primero. Gloria al Señor, aleluya. Y se come una sopita, aleluya, una sopita ahí, y o chocolate, amén, lo que desea, eso no tiene que pagar nada, amado. Gloria al Señor, aleluya. Para que, ¿verdad?, se goce con esa bendición, amén. Así que estamos contentos y seguimos hacia adelante, amén. Gloria a Dios, en esta hora, ¿verdad?, nos presentan aquí una invitación. Iglesia Cristiana Caballeros de la Cruz. Te invita a su campaña de damas, mujeres llamadas en este tiempo de guerra, amén. Gloria a Dios, aleluya. En el mensaje está Ana María Román, gloria al Señor, aleluya. Y bajo el texto bíblico, porque las armas de vuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Santo. Destrucción de fortaleza, amén, aleluya. Ha tumbado el Dios Todopoderoso. Amén. Así que estamos bien contentos. Aleluya. Si usted quiere más información de esta invitación, puede hablar con nuestra hermana Lidia. Lidia, levanta tu mano. Oh, gloria a Dios. Puede hablar con ella, ¿verdad? Y si tenemos, ¿verdad?, el tiempo, ahí estaremos apoyando. Amén. Aleluya. Porque para eso estamos en la iglesia. Amén. Gozando los unos a los otros. La pastora tiene un viaje, creo que para el día 4. Pero si permiten que las damas, ¿verdad?, amén, nos acompañen, pues amén. Amén. Están todas las damas y el caballero también invitados. Amén. La pastora, ¿cuánto?, sale de viaje, pero yo me quedo, así que la iglesia me manda. Gloria a Dios, aleluya. Y adoramos a Jesús. Así que vamos a ponernos todos de pie. Gloria al Señor, aleluya. Déjeme decirle que usted va a dormir como un baby esta noche. Santo eres, bueno, Jesús. Bueno, dormir, aleluya, como dijo el salmista en el 4:8, ¿verdad? En paz me acostaré y así mismo dormí, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Así que escuche bien, mi hermano, eso fue una alerta de Dios en esta noche. Amén. Esto fue una alerta de Dios en esta noche, ¿sabes? No olvide la alerta, no olvide, por favor, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devore. No lo olvide, por favor. Pero después trajo una palabra poderosa: resiste. Amén. ¿Quién cogió el mensaje? Yo lo cogí, mi hermano, aleluya, porque Dios habla y sigue hablando, amén. Así que sin más preámbulos vamos a despedirnos. Levante su mano al cielo dándole gloria al que vive y reina para siempre. Y nuestro hermano Giovanni pasa por aquí y nos despide en oración. Recuerde, para allá no salga primero, salga para acá primero, coge su sopita, coge su sodita o su chocolate, por favor, y sale afuera a comer, por favor, no se me quede nadie en el templo. Acuérdate que aquí manda Jehová. No queremos que Él nos meta en problemas. Amén.